Yo ya creía desde antes, pero en Pascua Joven de Quinto fue como que se reafirmó y ya empezó a ser algo más personalizado. O sea, yo empecé ahí como mi relación con Jesús, algo que antes venía como de mi familia, era algo como tradición en mi casa. Y me ayudó a ver que yo no estaba viviendo mi vida, sino que estaba siendo como un espectador, que mi vida no era mía y no estaba siendo yo el protagonista. Y me invitó muy fuerte a seguir a Cristo y a seguirlo con toda. Cuando termina la Pascua Joven, vos te juntás todos los miércoles con esas mismas personas y bueno, te van dando charlas, te van acompañando en tu fe. Cenáculo fue el bastón que me fue guiando en ese camino. Nos fue instruyendo acerca de la vida de Dios, de cómo vivir la fe, de los pilares de la oración. Fue el impulso que yo necesitaba para seguir caminando. Y también de la mano de las obras de misericordia, Cenáculo siempre les da un giro para ayudarte a vivirlas de una forma distinta. Poder llevar eso que me dieron en Pascua Joven, todo eso que fui aprendiendo, llevarlo a la otra gente y salir a proclamar el amor de Dios a otros. Este año para mí fue distinto porque me tocaba a mí otro rol en el Cenáculo. Yo también estaba como para acompañar a cada uno de mis animados. Te da una tarea muy grande y que es orar por esas 15 almas, creo que es la tarea principal de todo animador. Y es muy distinto vivir así, o sea, vivir ese camino de fe sabiendo que vos estás para alguien más y que alguien te necesita y acude a vos. Nos rodeó de gente que estaba en la misma que yo, que buscaba lo mismo y que nos impulsábamos mutuamente al bien mayor, ¿no? Que era Cristo. Yo creo que desde que uno le dice que sí a Jesús, no tenés garantizado un camino fácil, pero sí tenés garantizado un camino que sigue subiendo hacia el cielo. Su lema es Universitarios para Cristo, Cristianos para el Mundo, y yo creo que eso es lo que refleja lo que Fragua busca, poder irradiar a Cristo en todo lo que hacemos, ¿no? En las conversaciones que tengamos con nuestros amigos, con compañeros, con profesores. Justamente las formaciones buscamos crecer en esos fundamentos que nosotros tenemos en nuestra fe, como para poder dar testimonio, compartir y como para también saber defender nuestra fe, ¿no? Tuvimos una gran formación que fue sobre la Santa Misa. Poder aprender cada oración y poder entender cada parte de la misa y poder profundizarla. Aprendí a poder tener como ese amor a la Eucaristía que antes no la tenía, poder valorarla. Es como esa gran puerta que se abre a tener esa eternidad y a poder disfrutar como ese ratito de cielo que Jesús nos regala. Bueno, algo que pude vivir este año también fue la misión de verano. Me enseñó a poder vivir para los demás, poder amar a los demás como Jesús realmente me ama a mí. Y la verdad que es increíble visitar un lugar en el que uno jamás imaginó estar, encontrar la necesidad de Dios casa por casa, poder compartir una palabra de fe, poder tomar unos mates con alguien que no conoce y termina siendo tu amigo. En la misión nosotros estamos 12 días 100% entregados al Señor. Uno entrega muy poco, la verdad, y se vuelve completamente lleno. La verdad que Fragua para mí es como ese apoyo que tengo durante todo el año y es esa prioridad que pongo mis martes después de la facultad o de todo lo que tenga que hacer y sé que si me encargo de las cosas de Jesús, Jesús se va a encargar de mis cosas. Cada uno de nosotros está llamado a dar esta fe que tenemos en un apostolado, a poder entregarlo a los demás. Y así es como cada una de estas formaciones también nos van, bueno, ayudando a crecer en nuestra vida espiritual de cada uno, para después poder volcar todo eso en el apostolado que cada uno tiene. Es un programa que es para jóvenes profesionales y bueno, lo que a mí más me sirve de academia es el círculo, porque la verdad que entre nosotros al principio no nos conocíamos mucho y fue increíble cómo eso generó un vínculo de amistad pero muy fuerte y nos edifica mucho ver cómo Jesús va actuando en la vida de los otros y en la academia está programado que te juntes una vez al mes con tu círculo y después una vez al mes tenés la formación. Pero la verdad a nosotros nos sirve tanto juntarnos, orar juntos y compartir que casi que lo hacemos todas las semanas. Bueno, y seguimos creciendo a medida que vamos creciendo nosotras y nuestras vidas y crecemos en responsabilidades, creces también en formación y seguís creciendo en vida espiritual, cada una con su situación particular, con su trabajo,
con su matrimonio, la que está casada, con, bueno, con su vida diaria, podemos también compartir todas juntas y poder también apoyarnos una a otra en comunidad en el momento que uno está bien espiritualmente y mal espiritualmente también. Poder levantarnos, que es lo que tiene la comunidad y es el beneficio de poder compartir con amigos nuestra fe. Comienza una vez que uno termina el alfa. Y tenemos distintas instancias. Hay una que es la formación, otra que es de los círculos y la otra que es, bueno, de adoración. Además, las que queremos, formamos parte de algún apostolado. Bueno, yo vengo de una familia de científicos, entonces fue empezar un camino nuevo el tema de empezar a formarme espiritualmente. Estas charlas yo las veo como máximas, consistentes, son sólidas, donde trabajan con la mente o trabajan a la mente, pero en realidad te tocan el corazón. Uno siempre está acostumbrado a formaciones de tipo profesionales y formarse desde el punto de vista humano, cristiano, fue algo nuevo y la verdad que algo muy bueno, algo excelente. Se nota en la cantidad de gente que viene, es impresionante. Y siento como que somos un diamante en bruto y que él es el que nos va haciendo pequeños golpes hasta tallarnos y hacernos brillar. Y es la comunión completa con Dios. La adoración, estás cara a cara, vos y él y Dios. Entonces, realmente creo que Dios quiere sacarnos lo mejor de nosotros, que nos quiere dar la luz para que seamos luz. Creo que todo esto, ¿no? Este programa, de alguna manera te saca la mejor versión tuya. Bueno, el apostolado de Bower es algo muy fuerte. A mí es una de las cosas que más me gusta. Me ayudó mucho a destruir muchos prejuicios que tenía con la gente de Bower. Hablas con ellos y te encontrás con unos testimonios increíbles. Te das cuenta que si uno hubiera pasado exactamente por lo mismo que pasaron con ellos, estaría exactamente en el mismo lugar. Entonces te das cuenta que es más una cuestión de circunstancias, ¿no? Nosotros tuvimos este año la Jornada del Espíritu Santo en Bower y realmente fue increíblemente conmovedor. Los abrazabas y no los podías soltar. No los podías soltar de la forma en que lloraban. Y realmente te das cuenta que es el Espíritu Santo que los toca, porque cuando uno ve la situación en la que viven ellos, yo creo que nada te debe endurecer más el corazón que estar allá adentro, ¿no? Y realmente ver cómo cuando te toque el Señor, cuando te toque el Espíritu Santo, bajan la guardia, es impresionante, es muy fuerte.